la patria se le sirve. Esa es la consigna. Ahí tienen ustedes los premios otorgados ayer por la Fundación Juan Bosch a propósito del 110 aniversario del nacimiento de Juan Bosch. A la patria se le sirve, no se le usa. O a la patria no se le usa, se le sirve. El significado que tiene eso hoy en América Latina. Estuvieron como invitados Piedad Córdoba, que ayer estuvo aquí en este programa, y Héctor Díaz Polanco, quien es presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, México, el partido gobernante, el partido ganador. Así que muchas gracias. Saludos a Elaine Félix, a Xiomara Fortuna, Roldán Mármol, Manuel Salvador Gautier, Delta Soto, el mayor general Héctor Lachapelle y Dagoberto Tejeda. Anoche, bueno, hasta casi medianoche estuvimos compartiendo después de esta jornada del día de ayer. Y gracias a ustedes, por supuesto, por estar a esta hora en sintonía, a los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto, a los que están a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Edith Febles, ahí lo tienen ustedes, La Cosa Como Es, o Periodista Edith Febles, de cualquiera de esas maneras nos encuentran y entonces pueden suscribirse. Puse en el cuarto video, terminando al final, la entrevista completa a Piedad Córdoba ayer, no por segmento, siempre subimos por segmento el programa, la puse completa, 33 minutos, y bueno, ahí tienen ustedes el contenido de cada uno de los días en los que hemos trabajado durante estos 11 meses casi, así que gracias a todos y a todas. Pueden suscribirse entrando en el extremo superior derecho de sus pantallas, allá arriba en el espacio rojo, o bien cuando abran un video también le da esa opción, se suscriben, le dan like, y es una manera de apoyar y de hacer que este canal se coloque, o sea, es con el apoyo de la gente. Si no, no tiene sentido. Yo tengo que agradecer a muchísima gente, así como agradezco ayer el gesto de la Fundación Juan Bosch y de la gente que estuvo ahí, de la gente que le dio uno su aprecio, su cariño, también a todos los que cada día están dispuestos a compartir lo que aquí hacemos y lo que aquí difundimos. Muchísimas gracias por eso, ese apoyo de cada día. Y quiero compartir una imagen que me había mandado el profesor Lindor, me había mandado hace unos días una imagen y hoy me ha mandado otra, un grupo de jóvenes que son jóvenes de todo el país. A mí me gustaría cuando esos jóvenes se retornen a República Dominicana, han estado en Alemania, en diferentes países europeos, de gira, son jóvenes que aprendieron a tocar diferentes instrumentos, una sinfónica juvenil, y entonces en un parque de Alemania animaban de la manera que ustedes van a ver ahí. Decía que nos sentimos orgullosos de estos muchachos y muchachas que como ustedes vieron, bueno, pues cultivan su arte y la están llevando muy lejos. Un abrazo para ustedes, nuestro orgullo, y cuando regresen al país, ojalá poderles tener un día en este programa. Voy a ir a la pausa. Cuando regresemos, echamos un vistazo a Puerto Rico. Puerto Rico se levanta todos juntos contra un gobernador que compartía en redes, en un programa, en Telegram, compartía con sus ministros
todo lo que no debe decirse, insultando gente a diestra y siniestra, burlándose de los que tienen alguna discapacidad, llamando putas a las funcionarias públicas. O sea, una barbaridad lo que ha pasado con el gobernador de Puerto Rico. Ha pedido disculpas, dice que no es un delito y que no se va, pero los puertorriqueños ayer, con los artistas más conocidos de Puerto Rico al frente, salieron a la calle para decirle: vete, vete, que no te queremos. Cuando regrese vamos a hablar un poquito de eso, y a propósito de la utilización de las redes sociales también. Por supuesto, estamos muy pendientes de lo que ocurre en República Dominicana con el pretendido proceso de reforma constitucional.